Tras lograr casi 280 votos electorales, el empresario y magnate inmobiliario norteamericano Donald John Trump, que durante su campaña al terror hizo xenofobia, racismo y misoginia, ganó inmerecidamente ser presidente de los Estados Unidos de Norteamérica. En los albores del fin del jubileo extraordinario de la Divina Misericordia, la Conferencia Episcopal de Chile, en su 120ª Asamblea Plenaria, eligió sus nuevas autoridades. La presidencia recayó en el obispo castrense de Chile, Monseñor Santiago Silva Retamales, y la vicepresidencia quedó en manos del obispo de Melipilla, Monseñor Cristian Contreras Villarruel. Con varias novedades, Telefuturo cumplió el pasado 12 de noviembre su 19º aniversario de vigencia, destacándose además el estreno de Vuelve Temprano y el próximo estreno de la teleserie bíblica de la Record TV, Moisés y los 10 Mandamientos. La premiación máxima del mundo publicitario paraguayo llega a su 40ª edición, siendo la más veterana en ese rubro, por detrás de las más recientes, como la Campana de Oro, otorgada por la CAP, y el Tatacuá, por parte del Círculo Creativo del Paraguay. El 5 de diciembre próximo, se sabrá quién se llevará a la codiciada estatuilla en la publicidad paraguaya.